En la precuela de Star Wars, vemos el romance entre el caballero Jedi Anakin Skywalker y la reina de Naboo, Padmé Amidala, y cómo el excesivo apego de Anakin le hace sufrir un miedo extremo a perder a Padmé. Su apego y su miedo son tan fuertes que está dispuesto a traicionar a la Orden Jedi y pasarse al lado oscuro, si eso le impide separarse de la persona de la que está profundamente enamorado. Desgraciadamente, alerta de spoiler, su mayor temor se convierte en realidad, provocándole un intenso sufrimiento emocional. Aunque extremo, el miedo de Anakin a la pérdida es un temor que comparte mucha gente. Y a menudo, hacemos todo lo posible para mantener a las personas que amamos presentes en nuestras vidas. Sin embargo, los estoicos desaconsejan los apegos fuertes a cosas que no están bajo nuestro control, incluidas otras personas. Por ejemplo, según Epícteto, alguien que desea que sus hijos, esposa y amigos vivan para siempre es estúpido, ya que intentamos controlar cosas que no podemos y esperamos que suceda lo imposible. Aún así, la gente sufre mucho después de perder a sus seres queridos, lo que parece ser un fenómeno natural. Además, la mera perspectiva de perder a alguien cercano desencadena ansiedad en muchos. Pero los estoicos observaron que el miedo a la pérdida y la angustia torturante del duelo son consecuencias del pensamiento irracional. Este vídeo explora la filosofía estoica en el contexto del apego, la pérdida de seres queridos y cómo afrontar la separación de quienes nos importan. El fuerte apego emocional a otras personas parece ser una parte celebrada y normalizada de la vida. Probablemente sea así porque, en muchos sentidos, nuestra biología nos ha programado para establecer vínculos con otros seres humanos. Pero la magnitud de nuestros vínculos varía, desde el cariño y la atracción, hasta la obsesión enfermiza por alguien. Cuando estamos apegados a alguien, deseamos que esa persona esté presente. Y cuando esa persona está presente, no queremos que nos abandone. Emocionalmente, tal actitud conduce a problemas. Y cuanto más fuerte es la actitud, más problemática se vuelve. El apego a algo que no está bajo nuestro control, ya sea un objeto o una persona, nos lleva a poner nuestra felicidad en manos del destino. Al fin y al cabo, el destino decide si aquello a lo que estamos apegados permanece a nuestro lado o nos abandona. Y así, Fortuna, la diosa del azar y la suerte, puede jugar con nosotros, haciéndonos sentir felices en un momento y tristes en otro. Y a menudo, nos esforzamos por evitar separarnos de las personas y las cosas a las que estamos unidos. Como nos muestra la historia de Anakin Skywalker, que traiciona a la Orden Jedi y se pasa al lado oscuro solo para conservar a Padmé en su vida. Desde el punto de vista estoico, Anakin no es libre, sus deseos lo esclavizan, es un juguete del destino. Si fuera libre, sus acciones no estarían dictadas por circunstancias externas, apegos y deseos, y emociones incapacitantes como el miedo, el odio y los celos. En cambio, actuaría desde la razón, libre de emociones perturbadoras relacionadas con lo externo. En el fondo, intentar mantener en nuestras vidas a las personas a las que estamos apegados es una búsqueda egoísta. Cuando deseamos que las personas estén con nosotros, generalmente no lo hacemos por ellas, ni por la mejora del bien común, sino para satisfacer nuestro propio deseo egoísta, que es el de no querer separarnos de aquello a lo que estamos encariñados. Devotos de nuestros intereses, tendemos a tomar decisiones que no son inteligentes ni sabias. Solo queremos satisfacer nuestros deseos. Y como nos dijo Epícteto, todo lo que parece interponerse en el camino de nuestro interés es odiado, acusado y maldicho. Esto se muestra claramente con el camino que decide tomar Anakin, que causa muerte y destrucción, solo para satisfacer sus necesidades egoístas. Cito, porque su naturaleza es no amar nada más que su propio interés. Este, para él, es su padre, hermano, pariente, país y Dios. Cuando, por ejemplo, pensamos que los dioses se interponen en nuestro camino para conseguirlo, los vilipendiamos incluso a ellos. Arrojamos sus estatuas al suelo y quemamos sus templos, como Alejandro ordenó quemar los templos de Asclepio cuando murió su amada. Fin de la cita. Podríamos decir que el tan celebrado amor romántico y otros fuertes apegos a cosas que no están bajo nuestro control son recetas potenciales para el desastre. ¿Cuánta violencia y asesinatos se ha arrojado la humanidad sobre sí misma a causa de estos apegos? Cuando muere un amigo, tu cónyuge te deja por un amante,
o un hijo no quiere volver a verte, es probable que sientas que te quitan algo que es tuyo. La separación de las personas que te importan probablemente venga acompañada de la noción de pérdida. Has perdido a alguien. Pero desde un punto de vista estoico, esta no es la forma correcta de ver tales acontecimientos. No pierdes a las personas, las devuelves, ya que nunca fueron tuyas. Nunca digas respecto a nada, lo he perdido, sino lo he devuelto. ¿Ha muerto tu hijo? Lo has devuelto. ¿Ha muerto tu mujer? La has devuelto, dijo Epícteto. En el cuarto libro de los discursos de Epícteto, explica detalladamente por qué los factores externos como los hijos, los familiares o los cónyuges no están bajo nuestro control y, por tanto, no son realmente nuestros. La mayoría de lo que llamamos posesiones no lo son realmente y podemos perderlas en un abrir y cerrar de ojos. Cuando se trata de las personas a las que estamos apegados, probablemente la mayoría de nosotros nos encontremos en una zona gris. En tiempos de Epícteto, la esclavitud era normal. La gente solía poseer a otras personas como posesiones. El mismo Epícteto fue esclavo antes de empezar a enseñar filosofía en Roma y más tarde en Nicópolis. Pero hoy en día, la esclavitud ya no es común. Y por lo general, no vemos a las personas que nos rodean, ya sean empleados, familiares o amigos, como posesiones nuestras. Sin embargo, aún tendemos a sentir cierto derecho a la presencia de estas personas. Pensamos que nuestros amigos y familiares nos deben tiempo y atención, que nuestros empleados deben llegar siempre puntuales al trabajo y que nuestros cónyuges no deben hacer cosas que nos hagan sentir infelices. Además, a menudo nos sentimos conectados a las personas que cuidamos, como si fueran parte de nosotros mismos y pertenecieran a nuestras vidas. Pero por mucho que pensemos que algo o alguien es nuestro, probablemente no sea así. Las cosas externas nunca son nuestras, porque si lo fueran, siempre harían lo que quisiéramos. Nunca nos abandonarían, y nadie podría arrebatárnoslas. Así pues, desde el punto de vista estoico, la propiedad de las cosas externas es solo una apariencia, y está reñida con la realidad. Cito: cuando quieres que tu cuerpo esté entero, ¿está la materia bajo tu control o no? No lo está. Y cuando quieres que esté bien, tampoco. ¿Y vivir o morir? Tampoco. Por lo tanto, tu cuerpo no es de tu propiedad. Está sujeto a cualquiera que sea más fuerte que tú. Es correcto. ¿Y tu granja? ¿Está bajo tu control para tenerla cuando quieras y todo el tiempo que quieras y en las condiciones que quieras? No. ¿Y tus míseros esclavos? No. ¿Y tu ropa? No. ¿Y tu mísera casa? No. ¿Y tus caballos? Nada de eso. Y si deseas por todos los medios que tus hijos vivan, o tu esposa, o tu hermano, o tus amigos, ¿está el asunto bajo tu control? No, ni tampoco. Fin de la cita. Además, Epícteto sostenía que todas estas cosas externas están sujetas a la revolución, entre comillas, del universo. Algo fuera del control de cualquier ser humano, a menos que la persona posea el poder de un dios omnipotente. Cuando Padmé le dijo a Anakin que él no es todopoderoso, él respondió: bueno, debería serlo, ya que se dio cuenta de que la única forma de mantener a Padmé a salvo es a través del poder omnímodo final. No es de extrañar que a menudo hablemos del amor romántico como algo pasional, ya que, como ninguna otra cosa en el mundo, el enamoramiento de una persona enciende las pasiones, dando lugar a experiencias emocionales volátiles. Una vez más, la sociedad actual parece considerar positiva la participación en romances apasionados. Muchos incluso consideran que estar enamorado es uno de los estados más elevados de los que puede disponer una persona. Como era de esperar, los antiguos estoicos veían las pasiones como algo problemático. Como se explica en el vídeo titulado ¿Cómo no ser patético?, distinguían cuatro pasiones: placer, apetito, angustia y miedo. Estar unido a alguien, por no decir profundamente enamorado, acompaña a una sinfonía de las cuatro pasiones. Cuando un amigo querido está con nosotros, experimentamos placer. Cuando no está, experimentamos apetito por su presencia. Cuando un hombre está enamorado de una mujer, teme perderla. Y cuando le abandona o muere, probablemente experimenta un dolor atroz. Pero según los estoicos, los pensamientos que preceden a las pasiones
son juicios irracionales de la situación. Por ejemplo, no hay nada inherentemente bueno en que alguien esté en tu presencia desde el punto de vista estoico. Tampoco hay nada inherentemente malo en que una persona te deje o muera. La pérdida y la muerte son parte de la vida, neutras en el mejor de los casos. Pero si juzgamos irracionalmente las cosas como buenas y otras como malas, evocaremos las pasiones, ya que nuestro pensamiento es desobediente a la razón. Así, los estoicos tratan de desarraigar las pasiones utilizando la razón. Epícteto da el siguiente consejo. Esto es lo que debes practicar de la mañana a la noche. Comienza por las cosas más insignificantes, las más expuestas a sufrir daños, como una olla o una taza, y luego avanza hasta una túnica, un mísero perro, un simple caballo, un pedazo de tierra. Avanza hacia ti mismo, tu cuerpo y sus miembros, tus hijos, esposa, hermanos. Mira a tu alrededor y echa estas cosas lejos de ti. Purifica tus juicios, por temor a que algo de lo que no es tuyo se adhiera a ellos, o crezca junto con ellos, y te cause dolor cuando se desprenda. Fin de la cita. Cuando Anakin y Padme hablaron de su romance imposible y de lo que sentían el uno por el otro, Padme quiso seguir la voz de la razón. Debido a la lealtad de Anakin a la Orden Jedi y a su posición como senadora, una relación romántica estaba fuera de lugar, independientemente de lo que sintieran el uno por el otro. Pero Anakin dijo, y cito, «Me pides que sea racional. Eso es algo que sé que no puedo hacer. Créeme, ojalá pudiera hacer desaparecer mis sentimientos, pero no puedo». Fin de la cita. Pero, ¿podría hacerlo? Según el estoicismo, con la mentalidad, la disciplina y la práctica adecuadas, es muy posible desprenderse de fuertes apegos a otras personas y ser capaz de soportar que alguien cercano se marche de nuestras vidas. ¿Debe un practicante del estoicismo carecer de emociones ante la pérdida? Mantener la ecuanimidad tras la muerte de alguien cercano es un reto para la mayoría de las personas. Liberarse de las pasiones es el núcleo del estoicismo, pero es muy difícil de conseguir y requiere tiempo y mucha práctica. Con toda probabilidad, ni siquiera los antiguos estoicos como Epícteto, Crisipo y Séneca lo hacían a la perfección, pero al menos lo intentaron. Además, los estoicos reconocen lo que llaman protoemociones, que son sentimientos que surgen automáticamente y no tenemos control sobre ellos. Una protoemoción podría ser un sobresalto inicial al encontrarse con un peligro o que se nos salten las lágrimas al oír hablar de una tragedia. El estoicismo no consiste en reprimir estas reacciones corporales involuntarias, sino en liberarnos de las pasiones que surgen después, si pensamos irracionalmente. Una de las cartas de Séneca nos muestra una interesante manera de manejar el dolor de la pérdida. En el año 41 d.C., la nueva emperatriz Mesalina acusó a Séneca de adulterio, un asunto que algunos historiadores han puesto en duda. En un principio, el Senado condenó a Séneca a muerte, pero el emperador Claudio lo conmutó por el exilio. Así, Séneca partió a la isla de Córcega, donde pasó los 8 años siguientes. Mientras estaba en el exilio, envió una carta a su madre Elvia, en la que ofrecía consuelo, ya que ella lloraba el destino de su hijo. Séneca le dijo que no pusiera excusas para llorar sin límite. También mencionó que sus antepasados reservaban 10 meses de luto a las mujeres que habían perdido a sus maridos, y así regulaban su dolor limitándolo. Cito, «No les prohibieron guardar luto, pero se pusieron límites a su dolor. Porque, si bien es una debilidad insensata dejarse llevar por un dolor interminable, cuando se pierde a uno de los seres más queridos, es una dureza de corazón antinatural no expresar dolor alguno. El mejor término medio entre el afecto y el sentido común es sentir pesar y contenerlo». Así pues, parece que Séneca aconsejaba un camino intermedio, lamentarse moderadamente y con limitación. Tal visión del duelo es diferente del ideal descrito por Epícteto, que es un individuo desapasionado, que no se perturba por la pérdida de seres queridos. Pero la inmensa mayoría de las personas, incluida la madre de Séneca, no son sabios estoicos y experimentarán dolor. Para ellos, Séneca ofrece una forma realista de afrontar la pérdida,
no una extinción completa de las pasiones, sino la moderación. No obstante, insta a su madre a responsabilizarse de su bienestar emocional, estudiando filosofía y aplicándose a ella. Esto curará tus heridas y se llevará toda tu tristeza, escribió. Gracias por vernos.